した言葉が鳴り響いて、ささやかな夢。 The Islam attack ね、muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Persona 3 Portable. Y bueno, ya hemos vamos a comenzar el una mejor paso porque bueno, mejor no me quedo ahí porque de pronto se me activa lo de no sé. Bueno, sí, estaba comprobando que subía muy bien el audio. Aunque, claro, como es el primer capítulo de del Let's Play, voy a empezar. Y sí, ahí tenemos Persona 3 Portable. Ahí podremos escoger entre el protagonista masculino y la protagonista femenina. Y sí, en este juego puedes seleccionar el género del personaje principal. El curso del juego cambiará según el género del personaje principal. Seleccionando un personaje principal masculino, podrás jugar la versión bastante fiel a la del Persona 3 original. Esto es recomendado para nuevos jugadores que aún están por experimentar Persona 3. El personaje principal femenino añadido en este juego no es solo para jugadoras chicas. Es también para veteranos de Persona 3 y Persona 3 Fest que quieren experimentar el juego desde una nueva perspectiva. Ahora, por favor, elige el género. Y por supuesto, voy a elegir al protagonista masculino. Y sí, de por sí, la mayoría de juegos, por no decir todos, selecciono al protagonista masculino, sobre todo Pokémon. Y ahí lo voy a hacer. Luego haré lo de la protagonista femenina en otra ocasión, pero por ahora voy a escoger el protagonista masculino. Y sí, es como, no es la cosa que digan que bruto que remake del Persona 3, pero se disfruta de todas maneras, como cualquier otro juego. Y sí, vamos a comenzar con el protagonista masculino. Y sí, no, tenemos la dificultad novato para jugadores no habituados a los RPGs, que se puede revivir hasta 30 veces en un combate, en una fácil experiencia de juego. El fácil para jugadores sin tiempo que perder en tácticas de combate. O sea, en otras palabras, para jugadores no muy pacientes. Hasta 10 veces. Jugadores experimentados para disfrutar la atención del Persona 3 original. Para, bueno, para aquellos que están acostumbrados a los RPGs y al juego en general. Para jugadores avanzados acostumbrados a crear nuevas tácticas. Y ahí la batalla más insana. Para jugadores muy avanzados. Esa es la lo puede de hacer como una especie de Dark Souls o algo por el estilo. Pero nada, voy a escoger el normal. Y listo. Ahí vamos.
No podrás cambiar la dificultad después de esto. Por su pollo. Esta es la traducción. Fue hecha en su totalidad por TexCanon. Leo, por favor, disfruta el juego. No lo alcanza a leer porque, bueno, va a ser muy rápido para mí. El tiempo nunca espera. Lleva a todos por igual al mismo final. Tú, quien desea salvaguardar el futuro, tanto como sea, te sea posible, se te será dado un año. Sigue adelante sin dudar, con tu corazón como guía. Y este es el comienzo del viaje por Aslan, por Aslan y Watodai. Un viaje de un huérfano. Estación terminal. Tarde en la medianoche. La estación está rebosante de actividad. No sé por qué hago la narración como en algunas caricaturas. Pero bueno, cosas que pasan. Mientras tanto, en otro lugar. Dentro del tren de pasajeros Aneha Asuru con destino a la ciudad. Nos vamos a Iwatodai. Ya llegamos. Bueno, venimos de quién sabe dónde y llegamos a Iwatodai. La mariposa de Filemón. Que por cierto, no es por. Bueno, antes de que le anuncie el tren me interrumpiera, como que al parecer. Filemón, bueno, puede que algunos lo hayan jugado, como algunos que no. Pero al parecer, Filemón como que no. Nada, mejor démoslo. Vamos a seguir avanzando, más bien. Con el pasar del tiempo mencionaré algunos detalles. Tatsumi Port Island, allá vamos. Ya bajamos del tren. Llegas tarde. Es casi medianoche. Wow. Por alguna razón la luz es verde. Algo en la atmósfera se siente raro. Será mejor apresurarse al dormitorio. Saliendo de la estación, notas objetos con forma de ataúd alineados en la desértica ciudad. Es una luna gigantesca e inquietante.
Una luna verde. En una noche verde. Con nubes verdes. Hasta las ventanas. Bueno, nada, mejor no digo nada. Y sigo avanzando. Dormitorio en la secundaria. Gekkohan. En Iwatodai. Este es el dormitorio mencionado en tu panfleto de admisión. Hay un niño misterioso enfrente de ti, sosteniendo un pedazo de papel. Hay algo escrito en el papel que te está entregando. Yo elijo este destino mío según mi propia voluntad. Debajo hay un espacio en blanco para firmar con tu nombre. Y sí, es el momento, es Nine Time. Y sí, en canon se llamaría Makoto, pero bueno. Hay versiones en que se llama Minato y hay otras que se llaman Makoto. Ups. Creo que voy a mezclar ambas. No lo sé. No, mira. Supongo que en el manga se llamará Minato Arisato. Pero en la. Como en algunas películas del Persona 3, creo yo. Bueno, más no estoy seguro. Ni siquiera solo sé algunas cosas, solo sé que no sé nada. Y bueno, voy a ponerle Minato. Ah, no, ahí está. Yu y una mezcla de ambas versiones, Minato Arisato y Makoto Yuki. ¿Por qué no mezclar ambas? El niño misterioso disolviéndose en la oscuridad. この寮に住んでいるものだ。誰ですか？彼は転入生だ。ここへの入寮が急に決まってね。いずれ男子寮への割り当てが正式にされるだろう。いいんですか？さあな。彼女は竹場ゆかり。この春から2年生だから、君と同じだな。竹場です。Un placer conocerlas. Simplemente déjate llevar, Minato. Okidoki. Al final del pasillo. Bueno, es fácil de recordar si, a menos de que alguien tenga, en caso de que uno tenga un pésimo sentido de la orientación, aunque no es para tanto, tenga la orientación digna del campeón de Galar.
aquel es el contrato. Ese niño vive aquí. Bueno, algo extraño. No sé cuál pillar. Sí, vamos a ver. No, ¿para qué es el contrato? No. Vamos a preguntar primero por el niño que nos encontramos en el camino. Ya sabía que algo raro pasaba con el niño. Se le nota en la cara de Yukari. Yukari parece no haber. Yukari, no parece saber de qué estás hablando. Sí, a bien se refiere a que nos encontramos ataúdes en el camino, la luna verde y todo eso, pues sí. Unas cuantas preguntas a la vez. Yukari bajó las escaleras. Esta es tu habitación asignada por los momentos, por el momento. Parece que se equivocó una parte. Bueno, es un error menor. Aunque, bueno, puede que. Pues sí, démoslo así. Ayuda. Usa los botones direccionales o el stick analógico para mover el cursor. Deja presionado el círculo para mover el cursor más rápido. También presiona el botón L para mostrar todos los iconos que puedes acceder. Presiona el botón R para esconder los iconos. Triángulo para acceder al menú. Opciones. Borrar datos. Cargar datos y el menú principal. Y bueno, por ahora no podemos hacer nada. No puedo hacer nada. Así que a la cama. Sí. Un jet lag. Un viaje. Aunque haya viajado en tren, pero igual hay cansancio de por medio. Hay que abrirle la puerta. Por su pollo, de cabeza y sin casco. Dentro del tren de pasajeros, Anehatsuru, con camino a la ciudad. Una isla hecha por el hombre. Qué cosas, ¿no? Ups, creo que me lo pasé sin querer queriendo. Y estamos en la secundaria de Gekkoukan. Bueno, podría llamarla Gekkoukan como el de niña en la versión japonesa. Bueno, podría pasar. O el Instituto Greninja. Por el momento no.
De acuerdo, pero sí. Pero a ojos de otros podría parecer sospechoso, pero vale. Hay mucha gente enfrente de la cartelera. Y bueno, podremos hacer viaje rápido al pasillo de la facultad, así para ahorrar viajes. Vamos a la de cabeza sin casco. Minato Yuki. Una mezcla de ambas versiones. Casi. Vaya imprudencia de la profe. Un gusto conocerla, señorita Toriumi. Vaya, vaya, 2F. Okito. Okitoki. El director continúa su discurso. El estudiante que está detrás de ti está intentando llamar tu atención. No lo sé, no, no lo sé. Acaba de llegar de quién sabe dónde. ¿Qué se podría esperar? Poco tirando a nada. Esa mirada da miedo. Vaya rumores. Bueno, por lo menos no es el personaje donde los rumores se hacen realidad. Las clases de hoy terminaron. ¿Quién eres? Una segunda opción es más un poco grosera. Así que bueno, primero preguntar quién es. Sí, es lo más educado que se puede hacer. El chico nuevo. Bueno. Pues sí. Es duro ser el chico nuevo en un salón de clases. Bueno, ahí tenemos a él. A Junpei, el típico chico amistoso. Que no pierde oportunidad de presentarse ante
en conocer gente nueva. No pierde oportunidad. Nada. Hay que asentar con la cabeza y ya. Parece que han dejado, van dejando a Junpei de lado. Bueno, parece que los rumores pasen como pólvora. Bueno, igual malinterpretarán lo que estás diciendo, Yukari. Y ahí tenemos a... Creo que no sería muy buena idea hablarlo en frente de Junpei. Ya que no ha estado en el dormitorio de momento. Y puede prestarse para malentendidos. Menudo despreocupado está hecho el Junpei. Cosas que pasan. Desde luego, va a ser un año interesante. Decidiste ir a casa con Junpei. Probablemente. Charlaste un poco con Junpei de camino a casa. Hay un libro de registros en el mostrador. Puedes guardar tu partida en el libro del mostrador. Y bueno, nada mal para un capítulo introductorio. Así que lo vamos a dejar por ahí. Y el otro día vamos a continuar con las aventuras, con el viaje de Minato Yuki. Así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!